Bienvenidos a Estilocracia. La semana de la moda catalana 080 Barcelona Fashion, edición número 24, se celebró reuniendo a 27 diseñadores y marcas que presentaron sus colecciones en el recinto modernista de San Pau, con una pasarela más internacional que nunca, pues se abrió sus puertas al mercado internacional. Así que, amigo estilócrata, acércate para conocer las propuestas de una moda diferente. Hoy hablaremos de solo lo mejor de esta edición del desfile de moda. ¿Qué pasó? Esta edición número 24 estuvo dedicada a la moda sostenible, a la economía circular y a la tecnología aplicada al sector textil. Como novedad, parte de la exposición se instaló en los jardines norte del recinto. En el Open Area 080 se acogió las propuestas innovadoras y creativas de una veintena de marcas y diseñadores. Además, se añadió un espacio multimedia, el 080 by Bexfy, donde el visitante pudo experimentar la moda a través de la tecnología y también la 080 Box Experience, un espacio de interacción con la innovación. Tendencias primavera-verano que nos dejó. A menos de grandes diseñadores, esta semana de la moda nos dejó grandes tendencias para esta primavera y verano. Una de esas tendencias será la simbología en la moda. Ambas conviven en una perfecta armonía, las líneas clásicas y patrones atrevidos que dan frescura y actitud rebelde, que tanto nos gusta como lo dejó en claro la marca Brain and Beast en esta edición. Otra de las tendencias será el juego de volúmenes y confección de los tejidos, como lo hizo la marca argentina Nuceditión. Conscientes de que los oversize es tendencia en las pasarelas como en todo el mundo. Regresan los colores pastel en prendas vaporosas, pues como lo retro y vintage será siempre un factor ganador entre los compradores. Además, la casa de moda Marrakech Life trajo consigo los tonos sorbetes de los años 70, inspirados en la fauna del desierto. Entonces, lo artesanal con paletas de colores setenteras vuelven para dar un estilo atemporal y cálido en esta primavera y verano. 080 es un reflejo de las tendencias. Vestimenta masculina. Para muchos, lo mejor del 080 fue el desfile de la marca Man's Concept Menswear, pues según los espectadores, vivieron con gran emoción la colección de la marca que se mostró con los ominosos aplausos y la dedicada puesta en escena. Un desfile que está a nivel de ejecución de cualquier pasarela internacional. Una propuesta fresca y actual, pues tienen una propuesta de sastrería renovada de todo detalle y que juega un papel importante en cada pieza. Desde los ojales efecto trampantojo a tejidos de seda con técnica patchwork, nada está hecho de forma casual. Todo está perfectamente medido. El trabajo de patronaje deja boquiabierto. El conocimiento del cuerpo masculino y los conocimientos del diseñador Álvarez a la hora de confeccionar su sastrería sorprende como pocos. Y el dominio en la mezcla de colores y tejidos sobresalió por encima de la competencia. En esta edición se focalizaron los esfuerzos en el Fashtec y por la sostenibilidad, con innovación amigable para el planeta y el conjunto de la tecnología y la moda. ¿Tú qué opinas, estilócrata? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Nota. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilocrata@gmail.com. Tomen nota.